Qué aburrida es la música cristiana actualmente, brother. Mira lo que te voy a decir, Keropi. ¿Qué habilidad tiene la gente talentosa de la música para hacer música aburrida? Eso lo resiento mucho, lo resiento mucho. Pero te voy a preguntar. Por eso consumo muy poca música cristiana, de hecho. Pero cuando tú dices aburrida o muy poquita, ¿a qué tú te refieres? Vagas repeticiones, 2-3 acordes son los mismos, tú no distingues uno de otro, todo el mundo canta igual, las líneas son las mismas, lo mismo lloriqueo. Invito a escribirme las experiencias que hayas tenido con el Espíritu Santo, sueños, visiones o palabras proféticas que Él te ha hablado, y de ahí saquemos un diseño para ti. Si piensas que no tienes ninguna de estas, escríbeme, pues de igual manera quiero orar por ti para que tengas un diseño que profetice sobre tu vida. El tiempo es ahora. De Cristo viene. ¿Ha perdido su efecto? Yo creo que el mensaje de que Cristo viene, lamentablemente, es un mensaje que fue de miedo, que se proyectó no necesariamente desde una perspectiva de victoria, no necesariamente desde una perspectiva de amor, no necesariamente desde una perspectiva donde la gente pudiera aceptar al Señor básicamente realmente por fe, sino por temor. Así vivieron mucha gente. Dicho eso, yo no creo que esto sea realmente nada del final de los tiempos. Yo no creo... Por la perspectiva que yo tengo del Evangelio, de lo que yo entiendo que es el Evangelio, que yo entiendo que es la palabra de Dios, que es la finalidad de lo que Dios quiere hacer. Nuestra fe no puede estar basada en un libro. Tú quieres robar, tú quieres atracar, tú quieres manipular, lee la Reina Valera. Tú quieres justificar la lengua espiritual que hablan los pentecostales, lee la Reina Valera. Esta Biblia, vuelvo y repito, deberían de quemarla. Deberían de quemarla. Esa Biblia tiene que salir de circulación. Oh, deberían de romperla. No, ay, Dios. Yo le haría... Mira, esa Biblia, eso no sirve. Ay, no, nada de eso.